Everything you want under one. ¿Qui es? ¿Dipi Pla? Tenemos que llevarte a Placid. Vamos. ¿Cojones haces en gym? Tenías que hackear a gente, no hacer tratos. Dímelo tú, Ranio. No, explicación estás tú. Si no te rajo y miro yo mismo qué gusano tienes, Sondón. Mira, ni soy un traidor ni he elegido un bando. Solo hemos hecho un trato. Hice lo que me pediste. Solo que en vez de dejar que me frieran los circuitos, sobreviví. ¿Qué tiene de malo? Usé estúpido. ¿Te crees más listo que Ned Merd? Te puso a cuatro patas, te la metió doblada y vuelves loco de contento. Así, tenemos que ir abajo. No conozco planes Nedbot, pero no han terminado. ¿Te preocupan agentes? Pues dispara a la cabeza. No sé qué ponen en él. ¿Qué corrupción hay en su sistema? No sabes qué había ahí desde el principio. Lo que vale. Sí sé, hice escáner. Solo un sucio rañón, normal. Ale, menemunjo nakaboa. Ven conmigo. ¿Sabes lo del biochip, verdad? Si funciona, ofrecemos buen precio por él. El chip no está en venta. Además, no te sirve pillarlo por las bravas. No te vale. Está hecho unos zorros. Parece que ni Dios es capaz de quitarme esta cosa sin reventarme los sesos. Tú encargaste el robo, así que imaginé que tendrías que saber algo. O deberías. ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo nos encontraste? Evelyn Parker, ¿te suena de algo? Ah, muñeca. Puta. Ella nos encuentra y te guía a nosotros. Resulta que no es completamente inútil. Escucha, ¿me puedes ayudar o no? Oui, Nanku. Pero aquí no. Vamos a Crypta y nos darás acceso a Chip. Cuando tengamos datos, haremos lo posible por ayudarte. Entonces, te sigo. Está claro que os mola este sitio. Pero en serio, no tenéis pinta de ser religiosos. Dejamos dioses en Haití, pero aquí somos fuertes sin ellos. Por aquí. ¿Cómo es que Placid no tenía ni zorra del biochip? No lo reconoció en los escaneos. Pocos de nuestra gente saben de Compeki Plaza. Pero Placid es... John Redipa. ¿Dónde vamos? Pronto verás. ¡Ah!
Agente Network no vio biochip en ti. Étrange. ¿Dejaste que te escaneara? No. ¿Por qué? Complicaría trabajo. ¿Es un viejo túnel del metro? No, parte del sistema intercontinental Maglev. Cuando estados conectados. Pero como red derrumbó después de guerra. Viré courant. Bagay paré, nous qu'a commencé. Bon. Te llevaremos a ciberespacio. Allí interactuarás mejor con red de constructo. Vale, espera. Antes quiero saber para qué quieres a Silverhand. Queremos contactar con Alt Cunningham. Sabemos ella y Silverhand muy cercanos. ¿Alt? El rally que protege a Asaka. Única pista para nosotros. Alt Cunningham. Ese nombre me suena. Oh. ¿De dónde? ¿De quién? De Johnny, aunque no sé mucho, la verdad. ¿Johnny? Debut en V. Pues díselo, venga. ¿Que le diga qué? Lo nuestro. El constructo está activo, así que Johnny y yo podemos charlar de vez en cuando. Nosotros miramos eso también. ¿Qué? ¿Crees que son alucinaciones? ¿Que tengo un amigo imaginario? Poco sabemos de cómo un engrama puede existir en red neuronal de un humano. Pues te diré algo. La cosa no mola para el humano. ¿Cómo vas a contactar con Alt? Intentamos cortar un fragmento único de engrama de Silverhand del chip. Alt reconoce. Si queda algo de humana después de años detrás de Muro Negro, ella contesta. Espera, ¿qué? Nadie había dicho nada de cruzar el Muro Negro. Yo acabo de decir. Dirección. Aquí. Conecte. Conexión estable. Oh, venga, no me digas que a la bañera. Debemos prepararte para ciberespacio. Tus neuronas no pueden con estrés. No te escaquees, tú haz lo que dice. No tengo intención de churruscarme contigo. Johnny, parece que eres la carnaza. ¿Te mola la idea? Sí, sí, tú haz lo que dice. ¿Qué es lo que quieres de Alt? ¿Qué queréis? Alt es única que da acceso seguro más allá del Muro Negro. Cuando llegue cambio, queremos estar en lado que gana. ¿Cambio? Cuando se hizo Muro Negro, creyeron que hielo era suficiente, que mantendría ahí a salvajes fuera. Lejos. Pero tecnología avanza. No se puede detener. Ahora catástrofe vuelve. Eso seguro. Y pronto. Corporaciones. Ellas no ven peligro. Pero nosotros estamos preparados. ¿El Muro Negro? ¿Qué coño es eso? O sea, sé. Sabes solo lo que Netwatch dice. Defensa final contra IAS después de guerra. Gran victoria de humanidad contra caos. Vale, son los anuncios de Netwatch. Pero Muro Negro es IA también. Y su orden es que no deje pasar nada en ninguna dirección. Si IAS pensaran como gente, pensarían que es traidor. Adelante con ello. Qui monde qui va protéger lui? Léon avec Jean-Kiwi. Vale. ¿Y ahora qué? Il paraît. Barry plonger. ¿Dónde estamos? Es nuestra BBS, Fortaleza Datos.
puente a Red Profunda. Está todo vivo de la hostia. Parece real. Ciberespacio siempre en movimiento. Respira. Interfaz ajusta flujo y reflujo de datos a capacidades de tu cerebro. Pero tú eres un caso extraordinario. ¿Ves más de lo que veo yo? Sí. Ciberespacio es siempre... trouble. Bueno. ¿Y ahora? Todo listo. Mejoramos enlace con red neuronal de Silverhand. Poco tiempo para coger fragmento. Debemos encontrar datos de Alt. Solo Alt. Debería ser solo... ¿Brigitte? A ver quién es Alt. ¿Qué pasa? No es tuyo. No eres un solista. Te vas a hostiar y nos vas a arrastrar contigo. Pero soy el único que tiene una visión. Así que si no tienes otra mejor, ya te lo he dicho. ¡Que te den por culo! ¿Es por el concierto, Kerry? Dijiste que esta noche no vendrías. Ahora tendrás que irte corriendo. Cambié de opinión, guapo. Estás al punto. Míralo, qué cachondo se ha puesto. Venga. Amor hermoso. Qué pena que se haya acabado. ¿Qué pasa? ¿El cigarrito de después no te parece lo bastante zen? ¿También tienes que reescribir el arte de la guerra? Se acabó, Johnny. Hemos terminado, pero no podía desaparecer sin decir algo. No tienes por qué desaparecer. Yo siempre... ¿Estaré encantado de follarte cuando nadie más quiera hacerlo?
¿No has venido justo para eso? A veces puedes ser un gilipollas, Johnny. Joder, vaya día me estás dando. Hoy no. ¿Cómo es posible que no pilles ninguna sutileza? En un artista es raro. Con lo bien que íbamos. ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión? Eso me revienta. Porque sabías a lo que venías. Mira, si solo fueras otro capullo carismático y narcisista que persigue sus sueños con la cabeza metida en el culo, me daría exactamente igual. ¿Pero? Es todo mentira. El concierto, samurái, todo. Una ficción gigantesca. No eres un rockero, Johnny, asúmelo. Tendrías que unirte a los chalados de las esquinas, esos que echando espumarajos por la boca gritan muerte a Arasaka. Ya entiendo. Crees que me tienes calado, ¿no? Sabes muy bien lo que quiero decir. Mírate, finges hasta para ti mismo. Seguramente es lo que mejor se te da, fingir. Estás confundida. Hemos venido aquí a follar como leones, no a psicoanalizarme. Tienes miedo, tú y Kerry, cobardes. Yo soy el único que tiene huevos para enfrentarse a Arasaka. Y eso te acojona, os acojona a todos. Claro, San Johnny es incomprendido por toda Night City. Eso, ahí está el problema. Y como ya hemos terminado, puedes irte a la mierda. Mira, pensé que... Ni una puta palabra más, ¿vale? ¡Cállate! Por una vez... Eres un caso perdido. No sabes una mierda de mí. Esto es lo único que tenemos. Lo único que somos. ¿A dónde coño vas? Tengo que ir a un sitio. ¡Silverhand! ¡Eh! Bien tocado, Chum. ¡Alt! Ahórratelo, aunque no sé para quién. ¿Hasta cuándo? Vámonos de aquí. ¡Tómate algo con nosotros, campeón! Otro día, chumbas. Pero, ¿y si no hay otro día? ¿Eh? Johnny, Johnny. ¡No! ¡Eh, Adam! ¡Arriba, campeón! Ha pasado mucho tiempo, Johnny. ¿Cuánto ha sido?
¿2 semanas desde la última puesta a punto? ¿Dónde está Alt? ¿Quién? La mujer que iba conmigo. Solo te trajo a ti. Tedden, se la llevaron. ¿No lo vio nadie? Pregúntale a tu salvador. Dice que se llama Thompson. ¿Estabas en Watch? Tenemos que hablar. Muy bien. Todo cogido con pinzas, pero aguantará. Descansa un poco, solo unas horas. Deja que se asienten los puntos. Johnny. A la mierda. No vas a hacerme caso. ¿Qué viste? Poco más que tú. La querían a ella. Tú simplemente andabas por allí. Y tú te quedaste allí con la polla en la mano, mirando y soñando con el futuro. Si hubiera intervenido, nos habrían despedazado a los dos. ¿Viste los reflejos de ese tío? Claro que no, porque era demasiado rápido. Una tech como esa no ha salido de un vertedero. Bueno, ¿qué quieres? ¿Buscas una historia? ¿Algo nuevo para los panfletos? ¿Por eso me rebañaste del asfalto? Nah, ya tenía mi historia. Pero unos pavos la metieron en el maletero de un furgón y se largaron. ¿Piensas hacer algo al respecto? Ella era tu piba, ¿no? ¿Y a ti qué coño te importa? No estás seguro, ¿eh? Sí, me han dicho que había tensiones. Temas varios. La verdad, no me importan vuestros problemas de corazón y de cama. Quiero saber por qué se la llevó Arasaka. El secuestro de Alt es un tema colateral. Se la han llevado para joderme a mí. ¿Sabes siquiera a qué se dedica? Es una de las mejores runners que hay. ¿Y qué? ¿Una de cuántas? No, el único vínculo con Arasaka es que Johnny Silverhand se la está tirando. Últimamente ha estado trabajando para ITS. Les ha escrito unos hielos asesinos de primera. No hay quien los engañe. Vamos a hacer cantamañanas. Arasaka la quiere. El secuestro fue una extracción intercorpo estándar, nada más. Un momento. Alt iba a reunirse contigo esta noche. Ajá. Dijo que le vendría bien mi ayuda. No era broma. Arasaka ya lo había intentado antes. Pero Alt tuvo suerte y escapó de sus garras de mantis. Decía que tenía miedo. ¿Y fue a buscarte a ti? Sí. Y francamente, empiezo a entender por qué. Vale, ¿y qué buscan? El almicida. Una IA. ¿Te suena? Uf, claro. Una leyenda urbana con una mierda de nombre. No es una leyenda. El almicida es real. Y tus chumbas de Arasaka acaban de contratar a la runner que lo escribió. Imagínatelo. Arasaka con el almicida para hacer lo que quiera. Suena muy mal. ¿Te lo puedes imaginar, rockero? Arasaka será imparable. El almicida dejará frito a cualquier runner que se acerque siquiera a arañar sus hielos. Lo he visto. Ni una pizca de daño físico. Ni en el sistema nervioso, ni en ningún sitio. Ni ruido, ni furia, ni hedor. Solo las ondas cerebrales que se paran de repente, como si alguien tirara del enchufe. O arrancara el alma del cuerpo en cuestión. Vale, cuéntame el resto por el camino. ¿Oigo una duda extrema? La historia más vieja del mundo. Arasaka quería provocarme. Y funcionó. Sal de la clínica del Matasans. ¿Qué me dices? ¿Vienes? ¿A dónde? A la torre Arasaka. A rescatar a Alt. ¿Solo tú y yo? ¿Te has vuelto loco?
De camino pasaremos por el Atlantis. Allí tengo algunos chumbas. Me quedo aquí, pero no puedo esperar mucho. Esperarás lo que haga falta. ¿Dónde coño está Rogue? Arriba. Sí. Quieto ahí. Aquí una cuenta con tu autógrafo. ¿Has visto a Rogue? Está arriba. Pero me han dicho que no estabais... Pues te han dicho mal. ¡Hostia puta! ¡Johnny! ¡Échame una mano, tío! Creía que no querías hablar conmigo. No sé, yo diría que estoy hablando contigo. ¿Y ahora qué? Ahora puedes irte a la mierda. ¿Qué pasa, Engels? Tengo una reunión privada ahí dentro. ¿Rogue también está ahí? Sí, pero... Sí, ya, reunión privada, ya lo has dicho. Te prometo que seré súper discreto. Dios, odio esta puta ciudad. Johnny. A ti no te conozco. No es problema. Mientras todo el mundo conozca a Johnny Silverhand. Necesito tu ayuda. Estamos esperando a un cliente. Un cliente que valora la discreción. Yo también tengo un curro para ti. Es urgente, pero se paga bien. ¿Ya cómo? No te metas. Esto no es asunto tuyo. Lo es ahora. Este rockero habla de feria. ¿No lo entiendes? No ha venido por un puto trabajo. Solo quiere joderme. La última vez Pues esta vez serás más inteligente. Pide los Edis por adelantado. Entonces, ¿cuánto rockero? Es importante. Decidme cuánto. Ah... Entonces, ¿cagas dinero o no crees que viviremos para cobrarlo? Como sea, rockero, vienes con nosotros. Hecho. Trato hecho. Sí que era urgente. Johnny, ¿cómo coño no te has enterado de que te seguían? Señor Silverhand, te vienes con nosotros. ¿Vais a llevarme con Ant? Me lo imaginaba. Manos a la obra. ¡Me lo tocó! ¡Me estás impresionando! Se nota que eres popular. ¡Neutralícenlo! Solo hay una dirección. ¡Adelante! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡De puta madre! ¡Coño, estamos expuestos! Joder, para la pistolita. ¿Un helicóptero? ¿En serio? ¿A quién has cabre...? ¿Es que tengo que hacerlo yo todo?
¡Agachaos, cojones! ¡Oye, deja algo para mí! ¡Vais a morir! ¡A cubierto! Habrá follón. Más abajo del todo, pero vamos, fijo. No puedo ver el inventario. Quería saber cuál es el arma que tengo. ¿Vienes? Thompson me está esperando en el coche. ¿Quién? Prensa, no lo conoces. ¡Maldita sed! ¡Caída en combate! ¡Más rápido! ¡Vámonos cagando leches! ¿A qué? ¡Os seguiremos de cerca! Tenemos compañía, Fisk. ¡Solo hay una dirección! ¡Adelante! ¡Arasaka! ¡Si le dan al coche, estamos jodidos! Nada mal. ¿Y ahora qué? Hay que despistarlos. Ve por la derecha. ¿Aguantas ahí?
aparcaré para que podamos hablar. Okay, ¿a quién tenemos que rescatar de Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner para ITS. Ah, ya. La torre, la habrán llevado allí. Genial. ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Alguno de vosotros dos retrasados tiene un plan? Sí, distraerlos, hacer ruido. Se coloca justo debajo de las ventanas de Arasaka y le mete caña. Que reviente los cristales. Será un bolo inolvidable. Conoce la cifra exacta de heridos durante los disturbios. Pero tenemos corresponsales en la torre Arasaka y todos confirman que un agente psicoactivo se ha propagado por la zona y ha afectado a los presentes. Feten. ¿Estás grabando todo esto? Ajá, ¿por qué? ¿Quieres saludar a la familia? Haz lo que tengas que hacer. Pero no te pongas en medio. Ese Thompson, ¿lo conoces bien? No. ¿Acaso importa? No me gusta. No me fío de él. Y grabar da mala suerte. ¿Qué? Mala suerte. Me encargaré mañana. ¿Y si luego encuentran una grabación de nosotros entrando en la torre Arasaka? Ya nos preocuparemos por eso después. Vamos, no tenemos mucho tiempo. El ordenador central. Hay que encontrarlo. Genial. Ahora centra. ¡Oh, no! ¡Aquí viene! ¡Seguid disparando! ¡Oye! ¡Deja algo para mí! ¡Moveos! ¡Ah! ¡Dispara! ¡Tengo que recargar! ¡Apunta bien, coño! ¡Granada! ¡Sí, de puta madre! Han cerrado las puertas. ¿Y ahora qué? Dadme un segundo. Yo me encargo. Cubridme. ¿Listos o no? ¡Aquí vienen! ¡Agua! ¡Viva cuatro! ¡Bien para acá! ¡Preparaos! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Queréis morir aquí! ¡Cinco segundos y entramos! ¿Listos? No está nada mal. Parece que... ¡Terminemos con esto rápido! ¡Seguid moviendo! ¡No paréis! ¡Estás impresionando! Busca el ordenador central. ¡Neutralizadlo! ¡Juro! ¡No me das pena! ¡Tomad esa posición! ¡Cerrad el flanco! ¡Sí! ¡De puta madre! ¡Vais a morir!
más? ¿Eh? ¿No? ¿Estás viendo eso? ¡Hay que cargarse esa torreta! ¡Fuego! ¡Muy bien! ¡Sigue así! Oh. Es aquí. La puerta está tan blindada que hará falta un jodido tanque. ¿Alguna sugerencia? Déjame probar. ¡Me cago en la puta! Prueba con esto. Ah, ya veo por qué lo trajimos con nosotros. 3, 2, 1. ¡Vientos! Retrocede antes. ¡Esto! Con esto, no quedará ni un rastro. ¡Esto sonó! ¡Aquí viene! ¡Adelante! ¡Sí, de puta madre! ¡Tiene implantes de combate! ¡Ordenarse! Cuidado que este baño. ¡Lucha, lucha! ¡Vuelvo enseguida! ¿Qué te pasa? ¿Vas a centrarte en la pelea o qué? Venga, cómete esto. ¡Ah! ¡Ah, el tío! ¡Vas a morir! Oh. ¿Es que tengo que hacerlo yo todo? El tío era un miniboss. ¡Terrorista! ¡Tómate! Te aconsejo que no la moleste. ¿Qué le has hecho a Alt? La he puesto a trabajar en el proyecto de su vida. ¡Quítate del medio! Alt. Alt, vamos, no me hagas esto. Está... ¡Joder! Johnny. ¿Qué coño haces? ¿Todavía estás grabando? Esto es lo único que podemos hacer ahora. No cambiará nada. No está... ¡Para ya! ¿Quieres matarlo o qué? Hay que irse. Johnny está muerto. Bien, escúpelo antes de que revientes. Pero es un auténtico capullo. Joder, ¿querías ganar el premio al gilipollas del año? ¿De qué coño estás hablando? Da lo mismo. Pero nunca has hablado mucho de Alt. ¿En serio? Por ejemplo, ¿eh? No sé. ¿Que erais pareja? Que escribió el almicida. Que está muerta. ¿Cómo coño va a ayudarnos ahora? ¿En espíritu? No está muerta. Consiguió escapar. Vi el cadáver. Alt huyó a la red.
¿Cuándo te enteraste? Cuando contactó conmigo al poco tiempo. ¿Y? ¿Qué dijo? Que estaba atrapada en una subred de Arasaka, pero no podían hacerle daño. Y me dijo que no fuera a buscarla. ¿Y? ¿Qué hiciste? Primero me agencié 2 cargas termonucleares. Luego volviste a la Torre Arasaka. Los hijos del vudú creen que está más allá del muro negro. Donde nadie puede tocarla. Y Brigitte está frita por cruzarlo y llegar allí. Para conectarse con Alt y hablar con ella. ¿Ya te estás cagando? Un momento. El constructo, ¿cómo está? Muchos datos sin corromper. Convence a Alt de ser auténtico. ¿Qué coño significa eso? Pues ha aparecido más que un momento. Pude ver un buen trozo de la vida de Johnny. Y de Alt. Es posible. Datos conectados a Alt enlazados con fuerte traza de memoria en constructo. Muy fuerte. Memoria seguro activa en potente respuesta emocional. Luego proyecta en tu conciencia. Joder, ya te digo que sí es emocional. Bueno, ¿ha funcionado? Sí, extraemos fragmento de engrama de Silverhand que necesitamos. Ahora listos para contactar con Alt. Antes debemos ir más profundo. Más allá no fronteras. Más allá del muro negro. Pocos pasan a otro lado. Y nadie vuelve aún. Ella es primera. O sea, que no tienes ni zorra de qué hay tras esa cosa. Pero pronto sabemos. Y esas formas que estoy viendo... Y a salvajes sin restricciones buscan cómo pasar. He cumplido mi parte del trato. Ahora te toca a ti. Antes de que cruces el muro, quiero que me quites a Johnny de encima. No lo cruzamos. Tú llevas código a otro lado. Joder, debería haberlo imaginado. Nunca tuviste ninguna intención de ayudarme, ¿verdad? Esa es cosa que no importa ya. Tú serás quien acabe con todo esto. No es que tenga muchas opciones, ¿verdad? Ve. ¿Cómo paso al otro lado? ¿Brigitte? Habla con Alt. Alt. Johnny. No puedes quedarte aquí. Alt Cunningham. Joris, la red experimenta una carga adicional. ¿Qué coño está pasando? Netwatch está en bebés en nuestra. Esto no cosa nuestra. Netwatch. ¿Qué? ¿Qué? Netwatch no me puede tocar aquí. ¿Eres tú de verdad? ¿Qué ha pasado ahí fuera? ¿No podías cargártelos sin más? Esta vez estaban bien preparados. Habrá sido Mosley, hijo puta.
Maldita sea. Yo he traído a Nedwatch. El agente con el que traté debió de colarme un rastreador y los llevé hasta ellos. Un truquito clásico de trilero. Al quitarte el virus de los vudú, te metió algo de su marca. Y así llegaron hasta ti. Poco importa. Toda la subred ha sido destruida. Alt. Nos has sacado de ahí. ¿Eso quiere decir que estamos bien? ¿Buen rollo y tal? He reconocido el código de tu engrama, pero no sé por qué estás aquí. Para que me devuelvas el favor por sacarte de la Torre Saca. V, esta es Alt. La mejor Netrunner que Night City haya conocido. Alt, este es V. Tienes que salvarle la vida. Tu presencia aquí es un riesgo innecesario. Como puedes ver, Johnny lo tiene todo pensado. Pero queda el asunto de lo que quieres a cambio. La propaganda de Netwatch ha sido efectiva. ¿Me ves como un demonio que exigirá un pacto firmado con sangre? Mira, yo solo intento sobrevivir. No te puedo ayudar. ¿No puedes o no quieres? No puedo. Para intentarlo, necesitaría acceso a tecnología más avanzada. ¿Qué? Pero si es tu tech, tú creaste el almicida. El programa que yo creé poco tiene que ver con la versión de Arasaka para sus fines particulares. Vale, ¿y qué hay de Mikoshi? ¿Suficientemente avanzado? Si pudiera acceder a Mikoshi, haría que desapareciera. Bien, eso ya es algo. Te metemos en Mikoshi y tú ayudas a V. ¿Trato hecho? ¿Qué es exactamente lo que puedes hacer por mí? Con el almicida que hay dentro de Mikoshi, crearé un constructo de ti. Después, desenredaré tu red neuronal de la de Johnny. Por último, volveré a inyectar tu engrama en tu forma mortal. Entonces, ¿me salvas la vida, pero para ello me matas? Tu conciencia, tus engramas neuronales, se guardarán como datos. El resto dejará de existir. ¿El resto? El alma. No fui yo quien bautizó el programa, pero el almicida hace exactamente lo que su nombre anuncia. Hostia, no quiero escuchar más gilipolleces. V vuelve a meterse en su cuerpo, ¿verdad? Nada cambia. Todo cambia. Tú lo sabes bien. Vale, pues tenemos un plan. Pero ¿cómo llegaréis a Mikoshi? He creado ejércitos que no han podido hacerlo. Eran críos de la red. Ese era tu problema. Nosotros vamos a usar el factor humano. Romperemos una ventana y te colaremos en Mikoshi. Johnny es un exagerado. Por si no lo sabías, no confías en él, eso está bien. Pero tienes mi palabra de que te colaremos en Mikoshi y además te mantendremos a salvo. Creo que este factor humano y yo tenemos cosas en común. Entonces, ¿hay acuerdo? Sí, hay acuerdo. Averiguad cómo entrar en Mikoshi. Yo crearé un programa para que naveguéis por la red local. Cuando esté listo, tomo contacto contigo. Esta es la dirección de una BBS. Es un canal seguro de comunicación. Alt. Antes de que te vayas, tenemos que hablar. A solas. No. Eso no será posible. Yo no habría imaginado un final mejor. Se lo estaban buscando. Por mucho que me joda, tenemos que abrirnos. Vale, aún queda el pitufo gruñón. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis, ya nos veremos en los siguientes. Un saludo.